corte informativo Notimex. México y Estados Unidos saben trabajar de manera coordinada y corresponsable, destacó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ante el titular del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Ji Johnson. El presidente interino de Haití, Joselerme Privert, advirtió que su país corre el riesgo de sufrir una verdadera hambruna tras la destrucción provocada por el huracán Matthew. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destacó las reformas hechas por México para combatir la corrupción y estimó que ahora la atención está en su implementación. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países aumentar los impuestos en las bebidas azucaradas para reducir su consumo y los impactos que tiene en la salud, como obesidad y diabetes que afectan a millones de personas. A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, actores de Hollywood se han pronunciado en contra del aspirante presidencial republicano, Donald Trump. Un total de 12 piezas arqueológicas sustraídas de manera ilegal de México y confiscadas en Italia fueron restituidas en una ceremonia en la Embajada Mexicana en Roma. Christopher Cuellar, técnico de la Selección Nacional de México de Fútbol Femenil Sub-17, afirmó que el equipo está listo para enfrentar a Venezuela y buscar su pase a semifinales de la Copa del Mundo Jordania 2016. Notimex. Comunicación global.